Alejandro, y bueno, seguimos con buena música en el estudio de la California, y la verdad que para nosotros es un honor que hayan aceptado venir Karen Lugo aquí al estudio de la California y al maestro Israel Varela. Ahorita un poquito más adelante vamos a continuar con la música. Y bueno, yo les preguntaba hace un momento, ¿son giras extenuantes de pronto, no, maestro Varela? ¿De aquí a dónde se van? Pues vamos a estar en el Metro de Italia, vamos a estar en una gira. Al día siguiente que llegamos, viajamos de San Diego a Europa, al día siguiente empezamos una gira en Génova, vamos a estar en Milán, en todo, en Italia, digamos. Y después vamos a ir a Alemania, vamos a ir a Emiratos Árabes a finales de octubre, vamos a ir a España, vamos a estar hasta diciembre, estamos así. Saturados. Pues, digo, por una parte que bueno, ¿no? Sí, excelente. Sí, muy bien. Y Karen, bueno, además de esta vamos, ya compromiso que tienen hasta diciembre, ¿van a continuar ustedes o ya cada quien está en su parte? Pues seguimos también cada uno trabajando por separado. Okay. Pero bueno, también tenemos que hacer más cosas, sí. Colaborar con más músicos, ir a más lugares, enriquecernos de más culturas. Perfecto. Karen, ¿es común ver a mexicanos? Sí, digo, por ejemplo, el maestro Varela y tú se conocen, siguen las giras y todo esto, pero claro. ¿Hay mexicanos que están haciendo, no sé, en tu caso flamenco, o están haciendo no. música? Sí, en flamenco hay bastante gente, sobre todo de baile, ¿no? Hay mucha gente que le gusta el baile, pero bueno, también a ciertos niveles, ¿no? ¿Y la mención? Sí. Y en su caso, maestro, me decía, casi yo ni siquiera sé que hable español de Roma. No, no, si hablan de los músicos de flamenco con la batería, no, o sea, porque realmente hay muchos son españoles, pero, pero que trabajan con gente gitana, que no trabajan con sí, el tío de Diego Maduro, así, la verdad que no. Es difícil. Pues tiene que pasar lo que pasé yo en Sevilla, sí. Vivir ahí y pasar hasta hambre. Sí, porque si no se vale. Muy bien, pues de verdad que yo los felicito, qué bueno que aceptaron la invitación de venir a la ciudad de Tijuana, venir a Baja California. Se van a presentar, recuerden ustedes, este sábado, el espectáculo es de 3 a 6, les aconsejamos llegar temprano, como a las 12 del día, me decían, para empezar a registrar, ¿verdad? Y bueno, dos, perdón, maestro, pues toda la suerte del mundo, recomendaciones, digo, no es tan común, la verdad, ver este tipo de fusión. Pues no, pues es una experiencia nueva para los dos, y es algo que teníamos tanto ella como yo en mente, pero no, pues no nos habíamos encontrado, nos debemos encontrar, digamos, que la mención de vista que tuve viendo la situación. El talento así es, ¿no? Y que estamos en el mismo ambiente, somos mexicanos y estamos trabajando con gente muy importante. Perfecto. Karen, ¿tú más que quieres agregar? No, pues muchas gracias por la invitación y encantada. César. Y yo aprovecho para despedirme también de la gente aquí en Tijuana, porque ya mañana es el último evento que hacemos, y pues gracias a todos los que asistieron a nuestro concierto en CEA, en las masterclasses, lo de mañana también. No nos olviden, por favor, tienen que regresar otra vez. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Cuántos años me decían? ¿10 años? Bueno, 8 en realidad. 8 años. Sí. No venía a tocar en vivo, 8, pero me había regresado así de vacaciones, pero a tocar, no, no se había dado, digamos, más. Que no pase de 2, por favor, maestro. No, no, ya puede ser que en diciembre regresemos. ¿Sí? Perfecto, ojalá así sea. Me retiro y pues el escenario es todo el día. Gracias. Gracias.